Una semana más, un episodio más de Lucha Underground. Madre mía, es que estamos llegando ya al final. Y es un episodio tal y como a mí me gusta, uno de estos episodios largos que tienen una única lucha. Igual que Aztec Warfare, Aztec Warfare 2 o All Night Long. Me gusta sobre todo porque mirad, o sea, mirad qué apuntes más limpios. O sea, media hoja, o sea, y solamente tengo que pensar, no se me va a olvidar ningún segmento, no se me va a olvidar ninguna lucha. Así que allá vamos. Tal y como vimos en el episodio anterior, hubo dos equipos de 6 que se enfrentaron. Y el ganador, pues, conseguía pasar a la final del Six to Survive, que al parecer ha sido un combate a eliminación entre los 6 miembros del equipo. En el episodio pasado dije que como había muchos luchadores, no me acordaba de cuáles eran los integrantes. Ahora sí que me han quedado claros. Ibelis, King Cuerno, Pentagón Jr., Fénix, Johnny Mundo y Taya. Estos son los 6 luchadores que van a pasar a la final de esta lucha para conseguir una oportunidad titular, y el ganador conseguiría una oportunidad titular en Última Lucha 2. Venga, a ver, ¿dónde estáis los que decís que el Rock contra Cena once in a lifetime se ha prostituido? Es que ya es 2 veces. Bueno, Última Lucha no ha sido la última lucha, a ver, una Última Lucha 2. Y a ver, el combate va a ser muy difícil de analizar porque en Aztec Warfare tenía muchos momentos para analizar, pasan muchos luchadores, pero aquí no ha sido tanto. A ver, destaca que al principio le han aplicado Ibelis muchísimos finishes. Me ha sorprendido que aguantara tanto. Y a lo largo del combate, Fénix también ha estado aguantando muchísimos ataques, muchísimos finishes. O sea, como digo, resucita como el Fénix que es. Cada que le hacen un ataque, pues él se levantaba. Ha habido también un pequeño enfrentamiento entre Fénix y Johnny Mundo. Es normal, Johnny Mundo le atacó cuando iba a luchar por los títulos de tríos para meterse en el equipo. Claramente, Johnny Mundo y Taya, al ser pareja, pues han estado ayudando todo el rato. Ha sido la única pareja que ha cooperado durante el combate. Incluso fijaos que Taya ha sido la cuarta lucha en quedar en pie. Bueno, siendo un equipo así tampoco es mucho, pero ha quedado. Y ha habido un momento muy gracioso cuando ha pegado este Fénix a Johnny Mundo, que parece que le va a hacer un WhatsApp de los Dudley Boys, y va a Pentagon Junior, y es que no le hace un WhatsApp, es que le pega ahí con toda la pata un cascahuevos, ¡pumba! O sea, qué dolor he tenido. La primera eliminación de la noche ha sido King Cuerno, que acordémonos que Mil Muertes había resucitado, había roto el ataúd donde le tenía guardado y ha venido muy enfadado y con los ojos rojos, en plan sangre. Ha aparecido, le ha hecho su spear, le ha atacado y al final pues mira, le han eliminado. Más adelante la lucha ha continuado, donde Fénix, siendo un gran luchador, dice no, yo no me voy a enfrentar a una mujer, porque todos sabemos que los grandísimos luchadores nunca pegan a mujeres. La segunda eliminación de la noche ha sido Ibelis, que ha tenido un encuentro parejo con Taya, y lo es que Taya me ha gustado cómo ha hecho su finisher, un German Suplex, que luego cuando ha caído, pues ha hecho un Double Foot Stomp. Me gusta porque no he visto a Taya tan metida en una lucha individual, siempre ha sido la palmera de Johnny Mundo, con lo cual me alegra verla así. Y además se justifica porque Ibelis tenía muchísimos finisher encima. Luego nos han quedado los 4 luchadores finales, que ha sido Johnny Mundo, Taya, Fénix y Pentagón. Aquí es cuando la lucha en verdad ha empezado a subir. Los otros dos no me han convencido tanto, pero aquí sí que he empezado a ver que empezaron a meter más caña. Mundo y Taya, por supuesto, estaban haciendo el papel de heel y les han separado a los otros dos para pegarles por separado. Y cuando podían, pues, se estaban echando una mano. Finalmente, Taya ha sido eliminada después de una package spell driver de Pentagón. Luego ha seguido Johnny Mundo atacando ahí a Fénix, Pentagón, Fénix, Pentagón, y ha sido curioso porque mientras que los Fénix están cayendo cada vez más, Johnny Mundo se iba creciendo. Lo ha justificado muy bien los comentaristas diciendo que mira, Johnny Mundo cada vez que va pasando más tiempo en el combate se está haciendo más fuerte, y me gustaba porque estaba viendo una auténtica amenaza para estos dos luchadores. Mientras que cada vez que les hacían un finisher ellos estaban más doloridos, no, Johnny Mundo estaba cada vez más agresivo y más cabreado. Pero ni siquiera todo el poder de Johnny Mundo ha sido suficiente para un extraño finisher que ha hecho Fénix y Pentagón, que se han movido, han cogido y ahora te hago una pile driver, una flip, ¡pum! No sé qué ha pasado exactamente, pero Johnny Mundo ha sido eliminado y se ha quedado muy cabreado. Ha estado ahí, yo digo, bueno, mira, ahora justamente tendría que meterse y pegar a los otros, pero no, se ha ido muy calmadito el chico. Y aquí ha sido cuando la lucha de verdad ha subido. El enfrentamiento entre dos hermanos, que no lo han dicho, pero estos dos son hermanos, Pentagón Jr. y Fénix. Los dos están súper derrotados, están súper cansados después de todo este combate, sobre todo Fénix después de tantos finisher, pero se han levantado, se han mirado. Fénix no sé qué. El otro le dice no sé qué de tu madre. Se han enfadado y se han empezado a pegar. Esta parte ha sido increíble. El selling entre los dos ha estado muy bien. Ha tenido todo, ha tenido sumisiones, vuelos,
jobs, un concurso de puñetazos. Ya cuando los dos han caído, claro, es normal que los dos se levanten y se empiezan a pegar pas, 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 pas. Es normal porque los dos llevan ya 30 minutos peleando, 40 quizás, están matadísimos. Mi momento favorito de la lucha ha sido cuando Pentagón ha ido corriendo hacia Fénix, que estaba en esquinero. Fénix la ha levantado y se la ha puesto encima, modo sillita musical. Pero justo cuando estaba ahí subido, que además Pentagón estaba mirando hacia allá, pues Pentagón le ha hecho una extrañísima huracanada que me ha gustado porque nunca había visto un movimiento así. Fénix no cae, sigue levantándose. Pentagón Junior se queda ahí en la esquina y el Fénix ahí... ¡Ánimo! ¡Es sí, Fénix, ánimo! Pero super patada por aquí, super patada por allá. Y un Canadian Destroyer que le ha hecho Pentagón a Fénix, que ha quedado genial. Bueno, Mexican Destroyer, como han dicho. Y luego, no uno, otro. Ha hecho un Mexican Destroyer ahí, justo fuera del ringside. O sea, en las colchonetas del ringside. ¡Pumba! Que ha sido como Dios. Para finiquitar que Pentagón Jr. se ha llevado la victoria cogiéndole una Package Pile Drive. Y finalmente parece que Pentagón Jr. se va a llevar el título en la última lucha y lo merece. Porque me parece un pedazo luchador. Ha demostrado un montonazo en lucha underground, en otras indies que también le he visto. Siendo español, hace muy buenas promos. Tiene ahí al público enfervorecido. Bueno, luego ha aparecido ahí Darío Cueto con Matanza Cueto, con el título. Y decir, Cueto, te voy a romper todos los huesos. Y a Darío también, porque soy bien chingón. ¡Cero miedo! Tiene ahí una catchphrase. Tiene al público en el bolsillo. El personaje es genial. La historia es muy buena. O sea, me parece un luchador genial que tiene que ganar ya el título. El episodio ha estado muy bien, ha subido mucho el nivel de las semanas pasadas. Ha sido un combate de 40 minutos, que al principio ha empezado lento, porque King Cuerno y Belis tampoco han aportado mucho más allá de eliminaciones y seguir el feudo con Mil Muertes, al menos Cuerno. Pero luego ha empezado muy bien y el momento de los dos hermanos ha sido genial. Así que sí, lo recomiendo mucho y... Y es mucho hype para última lucha. Nos vemos en la próxima.